Hola, bienvenidos al canal Aprender Crochet con Yani. Sí, en el video de hoy vamos a aprender a hacer estas mini bolsitas llaveros que son ideas para regalar o vender en este Día de las Madres. Son muy fáciles de hacer y llevan poco material. En el video anterior hicimos esta base para una mini bolsita. Ustedes pueden realizarlas en puntos altos o medios puntos altos. Importante que en la última vuelta deben de quedar 54 puntos, porque a la hora de hacer las asas tienen que distribuir y contar los puntos. Entonces, muy importante que quede esa cantidad de puntos. Ahora bien, yo voy a comenzar la primera vuelta. Voy a utilizar este pedacito de hilo como marcador. Voy a hacer, yo cerré aquí con punto deslizado, ¿verdad? Ahora voy a hacer una cadena y voy a poner mi pedacito de hilo como marcador aquí. Así. Lo puedo pasar para atrás. Ahora bien. Ahora vamos a comenzar la vuelta número 1 realizando puntos bajos, y donde lo vamos a realizar va a ser en la lazada del punto, en la lazada de atrás, miren, por aquí, y vamos a hacer punto bajo. Voy al siguiente punto y cojo la lazada, no las dos lazadas, sino la lazada de atrás, esta de aquí, y ahí realizo punto bajo. En el siguiente, punto bajo nuevamente. Recuerden que aquí en la tela sale el número de vueltas por la que voy tejiendo. Y en la descripción del video pueden encontrar los capítulos por vuelta. Es solo pinchar en los numeritos azules y el YouTube los llevará directamente al momento exacto donde comienza cada vuelta. Así es más fácil la realización de este llaverito. Esta es una opción para el Día de las Madres. Es súper fácil de hacer estas mini bolsitas llavero y llevan poquito material. Bueno, yo voy a hacer una pausa, voy a adelantar mi trabajo y ya regreso para cerrar la vuelta. Ahora, ya terminé mi vuelta. Ahora voy a venir aquí donde está el hilo naranja, que es el hilo que está marcando las vueltas. Voy a venir aquí, voy a sacarlo ya y voy a cerrar, voy a coger el hilo, lo paso por dentro y me quedan dos lazadas. Ahora, como voy a trabajar con dos colores, ya voy a hacer mi cambio de hilo. No se preocupen que todos esos pedacitos de hilo quedan para la parte de adentro. Ahora bien, voy a poner nuevamente mi marca. Aquí el hilo que está marcando la vuelta para no perderme cuando voy a contar los puntos y donde voy a cerrar. Ahora, voy a hacer una cadena y voy a comenzar la segunda vuelta. Ahora sí voy a trabajar cogiendo las dos lazadas del punto, miren, por aquí. Ahora voy a coger las dos lazadas y voy a hacer un punto bajo, pero presten atención, en el próximo punto voy a coger solamente la lazada de la parte de atrás del punto y ahí hago un punto bajo. Ahora, en el próximo punto, paso por dentro de las dos lazadas y hago el punto bajo. En el próximo punto, pego la lazada de la parte de atrás del punto. En síntesis, voy a coger en un punto las dos lazadas y en el siguiente voy a coger solamente la lazada de atrás del punto. Espero que ahí no queden dudas. Vuelvo y repito. En un punto paso
y cojo las dos lazadas y hago punto bajo. En el siguiente cojo solamente la lazada de atrás del punto. En un punto cojo las dos lazadas. En el siguiente la lazada del punto, la lazada del punto, la lazada de atrás. Y eso es lo que se va a hacer por toda la vuelta, miren. Y va a quedar así, de esta forma. Miren qué bonito queda. Es decir, queda un punto adelante y uno un poco más atrás. Uno adelante y uno más atrás. Así. Voy a continuar realizando esta vuelta completa. Esta mini bolsita es súper fácil de hacer. Este modelito, pueden estar utilizando 2, 3, 4 tonos de hilo como a ustedes les guste, o simplemente hacerla de un solo tono de hilo. Déjenme en sus comentarios si quieren que les haga un video utilizando solamente un tono de hilo o varios tonos de hilo, más de 2 tonos de hilos, a ver cómo nos queda. Recordarles que en la descripción del video pueden encontrar más modelos de llaveritos, de mini bolsitas. Ahora para el Día de las Madres estar realizando y pueden regalar o vender. Son ideas de llaveritos que son muy fáciles de hacer y llevan poquito material. Bueno, así vamos a hacer por toda la vuelta. Yo voy a hacer una pausa y ya regreso para cerrar la vuelta. Ahora ya estoy aquí para cerrar esta segunda vuelta. Ahora voy a venir aquí donde está el hilo, donde está mi marca, y voy a cerrar con punto deslizado. Así. Ahora subo una cadena, coloco nuevamente mi marca y voy a comenzar la vuelta número 3. Siempre deben de tener cuidado porque algunas veces, como es un hilo tan finito, hay puntos que se esconden un poquito. Miren, aquí mismitico, aquí yo tengo el primer punto que yo tengo que hacer, ¿verdad? Y está bien escondidito ahí. Ahora, en esta vuelta número 3, vamos a hacer la misma secuencia que hicimos en la vuelta número 2. Vamos a ir haciendo un punto bajo. En el siguiente punto cogiendo las dos lazadas. En el siguiente punto cogiendo la lazada de atrás. En el siguiente las dos lazadas. En el siguiente la lazada de atrás. En el siguiente las dos lazadas. En el siguiente la lazada de atrás. Resumiendo, es hacer lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Ahora, como yo estoy usando 2 tonos de hilo, yo voy a hacer 4 vueltas con cada tono de hilo, así como yo hice aquí en esta muestra que les traigo aquí. Yo hice 4 vueltas aquí con un tono de hilo, 4 vueltas con otro, 4 con otro, y ya terminé la bolsita con este mismo tono de hilo. Eso es a sugerencia. Si ustedes la están haciendo con un solo tono de hilo, pueden hacer, serían 4, 8, 12, 12 vueltas deberían de hacer para que le quede la altura de la bolsita. Lo que ustedes pueden hacer, la cantidad de vueltas que ustedes deseen, no necesariamente tienen que hacer la cantidad de vueltas que yo estoy diciendo aquí de 12 vueltas. Ustedes la pueden hacer 14, 15, 16, del tamaño que ustedes deseen. Ahora bien, vamos a continuar realizando los puntos bajos. En un punto cogemos las dos lazadas y en el otro la lazada de atrás. Así sucesivamente. Bueno, yo voy a hacer una pausa. Voy a terminar la vuelta 3 y voy a hacer 2 vueltas más para que sea un total de 4 vueltas. De 4 vueltas con este tono de hilo, con el amarillo más claro, porque después yo voy a hacer un cambio de hilo nuevamente y voy a repetir mis 4 vueltas con ese tono de hilo.
Sugerencia, ustedes pueden hacerla de un solo tono de hilo. Ahí en la descripción del video les dejo una lista de reproducción con más modelos de llaveros súper fáciles de hacer ahora para el Día de las Madres que pueden hacer para vender o regalar. Bueno, yo espero que no queden dudas. Vamos a repetir la secuencia hasta llegar a tener con este tono de hilo cuatro vueltas. Ya estoy aquí, ya hice mis cuatro vueltas con el hilo más claro. Ahora voy a cerrar con un punto deslizado, pero ya voy a hacer mi cambio de hilo. Voy a venir aquí donde estaba esa marca del hilo naranja. Ya voy a soltar este hilo, voy a coger el otro y voy a cerrar así. Y ya cerré con el otro tono de hilo. Ahora voy a hacer una cadena y voy a volver a colocar mi hilo aquí para marcar las vueltas. Ahora se puede apretar los hilos aquí en la parte de atrás. Y ahora voy a repetir la misma secuencia. Recuerden, cuatro vueltas con cada tono de hilo. Voy a venir al siguiente punto y hago punto bajo cogiendo las dos lazadas del punto. Ahora en el siguiente cojo solamente la lazada de atrás. Y en el siguiente las dos lazadas. Y en el siguiente la lazada de atrás. Y así sucesivamente por todas estas cuatro vueltas. Recuerden, se realiza lo mismo, la misma secuencia en las cuatro vueltas. Se cierra el punto y se vuelve a comenzar otra vuelta, se cierra con punto deslizado y se comienza la siguiente vuelta. Estamos realizando cuatro vueltas, miren, ya hicimos cuatro vueltas con el hilo de color más claro y ahora comencé a hacer con el hilo más fuerte. Queda preciosa esta bolsita de llavero, muy bonita que queda. A mí me encanta tejer estas miniaturas. Son preciosas y llevan poquito material. Luego al final del video les digo cuánto material gasté, cuántos gramos de hilo para la realización de esta mini bolsita. Bueno, yo voy a hacer una pausa. Voy a realizar mis cuatro vueltas con ese tono de hilo y ya regreso para cerrar la vuelta. Ahora ya estoy terminando aquí la vuelta. Ahora voy a terminar ya con este hilo. Voy a venir aquí donde está el hilo. En vez de coger este hilo de aquí, del amarillo, ya voy a coger el otro hilo y voy a cerrar el punto ya para hacer el cambio. Ya yo puedo cortar este de aquí porque no lo voy a utilizar por ahora. Quito el hilo naranja, que es mi marca. Subo una cadena. Coloco nuevamente el hilo, este de aquí, que es el que estoy cogiendo como marcador. Subía la cadena, ¿verdad? Ajá. Y ahora voy a hacer las cuatro vueltas. Voy a hacer las cuatro vueltas con este hilo de aquí. Recuerden, las cuatro vueltas. En un punto cojo las dos lazadas y en el otro cojo la lazada de atrás del punto. Yo espero que ahí no queden dudas porque repetir
la secuencia. Miren qué bonito queda. Queda el detallito bien bonito. Ahora es solo seguir repitiendo en toda esta vuelta. Recuerden, son cuatro vueltas que estamos haciendo con cada tono de hilo. Bueno, yo voy a hacer una pausa, voy a terminar mi trabajo y ya regreso. Ahora, ya terminando esta última vuelta, ahora voy a venir aquí y cierro con punto deslizado. Levanto una cadena y vuelvo a poner mi marcador aquí. Ahora voy a hacer una vuelta de puntos bajos. Ahora sí voy a estar utilizando las dos lazadas del punto anterior. Miren, voy a hacer una vuelta completa, recordando que deben de tener 54 puntos. Bueno, así voy a estar haciendo en toda la vuelta. Una vuelta de puntos bajos. Ya hice la vuelta de puntos bajos y voy a cerrar aquí donde está el hilo naranja marcando. Voy a subir una cadena y vuelvo a colocar la marca aquí. Ahora bien, presten atención, porque ahora déjame quitar esto primero. Ahora se comienza a hacer las asas. Si ustedes desean, pueden medir a ojo las asas. Un ejemplo, así. Yo las voy a medir a ojo, pero también voy a contar los puntos. También recuerden que son 54 puntos que debemos de tener en esta última vuelta. O bueno, desde que comenzamos debemos de tener 54 puntos. Ahora bien, si ustedes desean, vuelvo y repito, pueden hacerlo a ojo, así. Aquí sería un asa, aquí y aquí, así. Yo voy a contar mis puntos y ya les explico. Bueno, ya estoy aquí, ya marqué dónde van las asas. Distribuí los puntos de este lado de aquí y los de aquí. Tienen la misma cantidad, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí y entre estos dos puntos. Tienen la misma cantidad de puntos y el total fueron los 54 puntos de base. Ahora bien, ya yo voy a comenzar otra vuelta de puntos bajos y voy a ir haciendo las asas. Voy a colocar aquí mi marca y voy a comenzar. Ya levanté la cadena y ahora voy a hacer puntos bajos hasta llegar aquí, a esta marca de aquí. Voy a ir haciendo puntos bajos y recuerden, cogiendo las dos lazadas del punto. Así. Bueno, ya llegando aquí a la marca, voy a quitar el hilo. Hago un punto bajo y voy a levantar 13 cadenas. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenas. Ahora voy a venir aquí a la siguiente marca. Vamos a quitarla, al siguiente hilito que tenemos aquí como marcador. Y voy a venir aquí y hago un punto bajo. Así. Ahora voy a continuar realizando puntos bajos hasta llegar aquí a la otra marca que tengo aquí. Es muy fácil de hacer, es solo hacer puntos bajos en cada punto de base hasta llegar al otro extremo. Déjenme en sus comentarios si les gustaría un video donde hagamos esta mini bolsita solamente de un solo color. Ya
que con un solo color es más fácil de tejerla, porque así no tienen que estar cambiando de hilo constantemente. Ahora llegué aquí, quito la marca. Y realizo otro punto bajo y las 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Voy aquí a la otra marca y prendo con un punto bajo. Así. Y así me quedó el otro asa. Ahora voy a terminar ya de hacer esta vuelta. Voy a hacer punto bajo hasta llegar a la marca mandarina naranja para cerrar esta vuelta. Y cierro con un punto deslizado. Quito mi marca y así me quedó. Hasta aquí está quedando esta mini bolsita. Ahora vamos a continuar. Vamos a realizar nuevamente una cadena. Coloco nuevamente mi marca aquí. Y vuelvo a hacer puntos bajos hasta llegar aquí. Un punto bajo en cada punto de base. Llegué aquí ya a la asa, ¿verdad? Ahora voy a llenarla de puntos bajos. Voy a ir haciendo puntos bajos por toda esta 13 cadenas. Si ustedes desean, pueden coger unas argollitas de plástico, la forran con punto bajo. Creo que ya ahí en el canal tengo un video, me parece que sí. El video de la bolsita con el punto estrella, me parece. Y la tengo con esa opción, con argollas de plástico. Y las forré con punto bajo y luego la cosí aquí al cuerpo de la bolsita. Esa es una opción también. Bueno, ya terminé. Ahora voy a venir al siguiente punto bajo y voy a repetir toda la misma secuencia hasta llegar a la otra asa para la realización de los puntos bajos. Ahora repito lo mismo. Voy a ir haciendo puntos bajos en todas estas cadenitas aquí del asa. Ahora continúo haciendo puntos bajos hasta llegar aquí a la marca con el hilo naranja para cerrar el punto ya, cerrar la vuelta, disculpen. Y así me quedó las asas de la bolsita. Miren qué fácil es de hacer y quedan bien bonitas. Ahora para continuar voy a hacer esta vuelta de aquí de puntos deslizados. Lo voy a hacer con el hilo amarillo más fuerte. Voy a prender el hilo en cualquier lugar de aquí. Y voy a ir haciendo puntos deslizados. Voy a ir haciendo un punto deslizado en cada punto de base para realizar esta parte de aquí, como está aquí
en este modelo que hice aquí. Miren qué lindo queda, queda precioso. Ese es un detallito. Voy a ir haciendo puntos deslizados por toda esa vuelta. Y aquí en las asas de igual forma, un punto deslizado en cada punto de base. Bueno, yo voy a hacer una pausa, voy a hacer mi trabajo completo, voy a hacer la vuelta completa y ya regreso. Y aquí en el final termino con punto deslizado. Corto el hilo y lo remato. Y así me está quedando. Ahora vamos a hacer la florecita para colocarla aquí con la perlita. Ahora vamos a hacer la florecita para colocarle aquí a la mini bolsita. Si ustedes desean, pueden usar también lacitos o perlitas sola, lo que ustedes tengan ahí a mano. Bueno, comenzamos para hacer esta mini flor también. Vamos a hacer el círculo mágico. Y vamos a levantar dos cadenas porque este punto que hicimos aquí lo vamos a contar como la primera cadena. Hacemos dos cadenas y dentro de ese círculo vamos a hacer dos puntos altos. Uno y dos. Ahora seguido de tres cadenas, un punto bajo dentro del mismo círculo mágico. Y ya tenemos un petalito. Así, vamos a hacer otro más. Tres cadenas, dos puntos altos aquí dentro del círculo mágico. Tres cadenas nuevamente, un punto bajo dentro del círculo mágico también. Bueno, y eso lo vamos a repetir por tres veces más para llegar a un total de cinco petalitos. Yo voy a hacer una pausa y ya regreso. Así hicimos los cinco petalitos. Ahora vamos a cerrar el círculo. Vamos a ir alando este pedacito de hilo, todo lo que pueda cerrar, y ahora sí se puede cortar. Ahora nos queda esta gasita, ¿verdad? Vamos a cortar aquí el hilo dejando un pedacito porque ese lo vamos a utilizar para coser la perlita también, ir cosiendo la perlita. Así. Miren qué bonita queda esta mini flor, queda preciosa. Ahora vamos a utilizar una aguja de coser. Vamos
a rematar un poco aquí y vamos a pasarla hacia adelante. Este hilo de aquí pasamos por la perlita y ahora es solo coser aquí. Eso no tiene ningún tipo de dificultad porque es solo coser todo esta, lo que es la florecita y la perlita juntos a la misma vez. Bueno, y así me quedó la mini bolsita. Miren qué bonita queda. Ahora es solo colocar la argolla de llavero donde más ustedes les guste, ya sea aquí en un costado o aquí encima, como ustedes deseen. Queda bien linda. Bueno, yo espero que les haya gustado este video. Un beso y hasta la próxima. Chao.